Zombie Apocalypse. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video con 11 Gamer. Hoy vamos a estar jugando con el Wilding. ¿Cuánta seriedad? ya pues, es que quería hacerlo así como bien sensualón, pero no me salió. ¡Oh, ahí viene el Embalmer! Estamos jugando el día de hoy con el Wilding. Ya viene el Hunter para acá, espérate, pues sí. Vamos a jugar unas partidas con este Survivor que creo yo es de los más molestosos. No sé ustedes qué piensen, necesitos. Pueden dejármelo en los comentarios sobre su opinión del Wilding. Uno de los Hunters. Espérate, pues el Wilding no es Hunter. Uno de los Survivors que decodifica muy lento, pero creo que es de los Survivors que es más divertidos para jugar, ya que puedes molestar mucho a los Hunters. Puedes taclearlos, puedes quitarle los Survivors y puedes hacerlos perder mucho tiempo si se agarran contra ti. Yo no lo uso mucho, lo estoy usando porque está gratis en este momento. Y pues ahora sí, como dicen, ¿no? Aprovecha el bug. Así que pues yo lo traigo y vamos a ver qué tal nos salen estas partidas molestando a los Hunters. Esta vez nos ha tocado contra una Bloody Queen. Yo tengo dos Embalmers de compañeros. Supongo que los están usando también porque está gratis o no sé. La verdad, yo el Embalmer no le sé mucho. Te voy a embugar. Toma, en la mera panzota. Y una Perfumer que anda por allá en algún lugar perdida en el mapa. Eso como que estuvo todo chapa, ¿no? Así como que ni siquiera le tiene. Ok, es la Perfumer. La Perfumer tiene pues su perfume que la va a proteger. Entonces pues yo voy a... Espérenme, porque me va a ver. Y sin el marrano yo no me la aviento. Ah, pues eso decía que sí tiene perfume, pero ella dice que a ella le vale queso porque es de las más pro. Y dice que ella sin perfume se lo quité. Así que... Tú puedes ver Boomer, como quiera te echamos unas porras. Ay, bueno, ya no. Olvídalo. Suerte para la próxima. Yo creo que voy a decodificar porque faltan 4 máquinas. Y yo decodifico muy despacito, entonces... No sé, creo que sí, mejor si me regreso. Es que iba a ir a ayudar, pero... Pues por allá ya anda el Embalmer, que lo patina. Y bueno, dejo este mensajito que me regaló mi suscriptor y me dijo que si podía ponerlo, claro que sí. Aquí está tu mensajito para que no digas, ya que ya me había reclamado en otro video que no lo había puesto. Aquí está tu mensajito, mira, ahí. Ahí está tu mensajito y te mando un abrazote con mucho cariño. Que tengas un bonito día y muchas gracias por apoyarme y muchas gracias por tanto amor que le dan al canal. La verdad, todos mis suscriptores, no solamente él, sino todos los que forman parte de mi comunidad. Muchas gracias por apoyarme, porque gracias a Dios el canal ha crecido muchísimo. Ha crecido muy bien. Dejen ver si puedo golpear a la Bloody. Ya vengo de salvaje. Soy un salvaje de primera. Aquí te voy a agarrarte, mamacita. Digo que... Ya, vamos a ver. A ver, sí. Se fue para allá porque no sé qué rollo con la... No, hijo, es para el otro lado. Todavía le corre para donde está el espejo, dice el Embalmer. Ya no quiero vivir. Pégame. Pégame aquí en el cachetito. Vamos para este lado a ver si podemos encontrarla. Ahorita yo me estoy dedicando a molestar los Hunters para ayudar a mis compañeros, según esto. Así que, faltan 4 máquinas, la verdad, del gameplay. Creo que va a salir mal al final, pero... De todas formas, estamos aquí... Ok, tiró a la Perfumer. Déjenme... ¡Ay, les voy de nuevo! Tu-turu-turu-tu-turu-tu-turu. Aquí vamos perreando hacia la libertad. A ver, espérame. Bloody, no te la lleves. Espérate tantito. Ok, la suelto. Creo que ha de haber pensado que la iba... Que la iba a lanzar con el marranito. ¿Acaso quieres golpearme? No me vas a alcanzar. La ventaja del Wilding es que es bien rapidísimo. Cuando ya tiene su velocidad, todo lo que da, es bien rápido. Es bien raro que un Hunter te pueda golpear fácilmente cuando ya andas a todo el flow. Hola.
¿Qué quieres? No, ahorita no. Ahorita no, joven. Ahorita no. Ahorita no, joven. Ok, vamos. Quiero que la intente levantar para quitársela con el, con la tacleada. Pero creo que no la va a levantar. Ay, o sea, estás bien tonto. Estás bien tonto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pues estás viendo, todavía aquí vengo a hacer ruido. ¡Uy! Tiró al Embalmer. No puede ser, y ya no tengo, ahora sí ya no tengo embestida. La valimos, aquí ya las valimos. No sé si es su sentón o ya las valió. Ok, sí, todavía resiste. Así que ahí te voy. ¡Vámonos! Tacleada extrema, ok. Muy bien. Ah, la verdad quería como... Bueno, no me salió. Quería como... taclearla, bajarme rápido al marrano y como tirarle la cabeza con un trancazo, pero no pude. Tácticas fallidas, pero lo rescatamos, ¿no? Espero y logre sobrevivir. Pues como no tengo marranito, pues te aviento bolitas de nieve para que no veas. Para que no veas. Órale. Toma. Toma, para que te quedes ciega un rato. Toma, te molesto de la forma que sea porque de la otra no pude. No, creo que esta vez sí se lo va a llevar. Sí, ¿saben qué? Ya las valió, creo que sí. Ok, vamos a intentar ayudarlo. No, ya, ahora sí ya quedó. Adiós, Embalmer, lo siento. Intenté ayudarte todo lo que pude. De verdad, le eché muchas ganas. Y bueno, necesito, les decía... Vamos creciendo bien rápido, vamos rumbo a los 2000 suscriptores. Es cuestión de nada ya, no sé, realmente no sé en qué momento el canal, dio un despegue. O sea, el canal siempre ha estado creciendo, siempre ha estado activo. Hemos tenido la suerte de que el canal ha sido apoyado siempre, mucho, todo el tiempo. Ha sido apoyado por todos los que forman parte de la comunidad de Oncecitos. Y... cuando llegamos antes del año a los 1000 subs, que estuvo genial, la verdad, me emocioné mucho. Pero ahorita, llegamos a los 1000 y el canal despegó, pero que sí se fue, muy para arriba. O sea, sí fue bastante lo que despegó. Creo que no va a sentar a la perfumer, qué raro. ¿Saben por qué? Porque como tiene el coffin, ya debe decir que yo la voy a molestar si va al coffin. Entonces, creo que se va a aguantar. Va a decir que hay que se desangre. Creo que a mí me está ignorando. No me hace caso porque pienso yo está atrás del Embalmer, sí. Atrás del otro Embalmer. Entonces, yo voy a ayudar a mi compañera para que se pueda. Compañero, compañera, no sé qué sea. Para que se levante. Ok, ahí está. Lo mejor es que terminamos esa máquina mientras el Embalmer... ¡Uy! Ya lo tiró. Bueno, vamos a ver cuánto tiene. ¡No tiene nada! ¡Ups! Sí, creo que es la otra. Creo que era la que está allá afuera. ¡Uy! Hasta atrás la Perfumer de nuevo. A ver si también me da un golpe de repente. Porque ya saben que las Bloodies a mí me trancasean bien gacho luego. Así como que... Ni siquiera veo, ya estoy tirado. Sí, ya está un poco más de la mitad, pero decodificó algo lento, así que... pues ahí te voy a dejar tirado, Embalmer, un rato. Ok, se levantó. Creo que ella se va a ir tras el Embalmer porque yo voy a subir a mi marranito. Ni creas que voy a dejar que me tires tan fácil. Se viene tras de mí, está genial. Creo que le podemos durar un ratito mientras ellos terminan la máquina. No, se va a ir tras del Embalmer porque sabe que yo la voy a hacer perder tiempo. Y entonces les decía, oncecitos, llegamos a los 1000, se disparó y ya tenemos muy poco. Yo creo vamos para 2 meses que llegamos a los 1000 o tenemos mes y medio. No sé, o sea, sí tiene muy poco que subimos a los 1000 y ya vamos para los 2000. O sea, sí me quedé así como que, no manches, qué cool, de verdad. Ok, yo termino la máquina, vámonos. Creo que puedo durarle, creo. O sea, a menos de que muera en el intento, oncecitos. Ya que, pues, me subí a mi marranito. Y creo que nos puede defender muy bien esto. Ya se levantaron los demás, entonces me bajo. Espero que no me dé un trancazo de repente. Ya ven que usa el espejo y donde me
quede aquí enfrente, me va a dar una, pero que si me va a torcer todo. Y va a decir la bloody maldita cucaracha hasta que por fin te tengo en mi poder. Ya que toda la partida te me escapaste. Sé que debí haberme ido. Ok, va a usar su espejo. Sí. Sé que debí haberme ido, pero voy a ayudar al Embalmer. Voy a ayudar al Embalmer. Ok, ¿dónde está? La verdad me da miedo que me tire, ancestros. Me da miedo que me tire. Se fue para allá. La verdad sí tengo miedo que me tire. Tengo algo de miedo. Y les decía, ancestros, ya vamos entonces para los 2000. Subimos muy rápido. Y yo la verdad estoy muy muy contento. Muy agradecido con todos. Así que si estás viendo este video, te mando un abrazo con mucho mucho cariño. Y de verdad gracias por el apoyo a mi canal. Y gracias por dedicarle un ratito de tu tiempo a regalarme alguna vista o visitarme. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todos mis suscriptores. Por eso, de verdad, son lo máximo y de verdad los quiero mucho, 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 mucho a todos. Así que les mando un abrazote a cada uno de mis oncecitos. ¡Corre, corre, Embalmer, corre! Ya te estoy diciendo... ¡Ay, no, no, mejor no! ¡Corre, córrele para el otro lado! ¡Córrele para el otro lado! Todavía tiene detention, todavía tiene detention. Córrele, vete para el otro lado porque acá ya están lloviendo los trancazos de a gratis. Ok, se fue el Embalmer, se fue la Perfumer. Bueno, necesitos, ya solamente quedo yo, ya no tiene detention, así que... ¡Hemos ganado la partida! ¡Sí! Nos fue muy, muy bien. Muy, muy bien. ¡Uy! Nos fue muy bien porque yo ya me voy. Y pobrecita de la Bloody. ¡Órale! Pobrecita de la Bloody. Que al final, pues sí, fuimos un dolor de cabeza. Ya estamos en otra partida con el Wilding. En este especial de los Survivors molestosos. Y es que creo que el Wilding era la macacos. Esos son bien molestosos. Bueno, el Prospector también, el Cowboy también es molestoso. Por cuestiones del Cowboy, del lazo, te puede salvar, te puede hacer como que trolear, como que va a salvar. El Prospector de igual manera te quita los Survivors, te puede molestar con los imanes. El Wilding pues de igual manera te trolea con el marranito cuando te va a hacer como que te va a empujar, cuando te los va a quitar. Y la Macacos, pues bueno, la Macacos pues es la diosa del estuneo que nada más te trae a puro que pium pium toda la partida. Ya no sabes ni qué hacer con ella porque luego a veces... Hay veces que sí son bien molestosas, la verdad. Sí son bien molestosas y hasta caen mal, como que ya dices... Ay, ya, por Dios, ya mátala. Ya muerte. Ya me ha pasado, pues eso les digo. Ya saben que juego de juntar también, así que pues ya me ha pasado. Hola, tirado. Qué bonita te ves tirada, Esperancita. Quiero ayudar a la Perfumer, pero no sé hacia dónde se fueron. Solamente sé que escaparon. Perdón, es que lo usé para llegar más rápido hacia acá. Según yo, ¿verdad? Ok, mientras estemos más cerca, creo del Hunter se recarga súper rápido. Entonces, yo te bloqueo, Perfumer. ¿Sale? ¿Te parece? Te bloqueo por acá. Te bloqueo por allá, a ver si me sale. Porque, discúlpame, que no sé usar mucho el marranito. Ah, no, pues por eso decía que no. Que por eso no, ahorita no, joven. Ahí vienes, ahí vienes. No voy a dejar que me pegues, Josefa. Tengo la velocidad muy buena, así que... En tu cara. Ok. 11, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Tremendo fail. Es que, perdón, no les di usar muy bien. Perdón, son survivors porque no uso casi. Te curo, te curo, te curo. No, hombre, hijo, todavía ni siquiera te has curado. Uy, te levanto. No, ya no. Ya vámonos. Ups. Ups, sí, casi me entrego. Me entrego a tus brazos, princesito. Todavía les sigo buscando pleito al pobre. Ok, aquí la salvo. Ahí está. Vámonos. A ver si no la golpea de nuevo porque... Es que la Josefa tiene un montón de recuperación de ataques. Y luego se recupera rapidísimo. Vamos a rescatar a la copia. Ok. Y vamos de nuevo al mundo real. ¿Eh?
Van para el barco. Voy a intentar ayudar a mi compañero. De alguna forma quiero que lo deje en paz porque no quiero que se me muera a mitad de camino. Entonces voy a intentarlo. Espero poder ayudarlo muy bien. Ok, está atrás la macaco. Vamos a molestarlo. Ahí te voy. Ah, no, pues Epic Fail, ¿verdad? Pero lo importante fue la intención. Al menos creo que me va a hacer caso a mí, ya que la macaco ya está, se le fue. De hecho, la macaco ahí es todo tuyo. Sí, viene atrás de mí, necesitos. Vamos al barco, vamos a agarrar velocidad para poderle sacar ventaja. Déjenme lo llevo para esta parte. Ya un golpe y me tira, pero pues ya tengo la velocidad al máximo, así que estamos bien, estamos bien. Mientras le demos vuelta, estamos bien. Siempre el wilding, que no les dé miedo, oncecitos. Cuando ya lo tengan al máximo, que no les dé miedo. Ustedes pueden quitear, pueden dar 360 muy fácil. Pueden dar vueltas en corto y todo muy bien. Pueden saltar también pales y todo muy muy a gusto. Ah, que te desordeas. Lo estoy troleando, como que me aviento y no me aviento, pero ya me aventé ahora sí. Espero y me siga. Sí, viene atrás de mí. Todavía vamos a provocarlo, vamos a provocarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, viene atrás de mí, viene atrás de mí. Vamos a provocarlo porque lo que quiero es que terminen las máquinas. Es lo que quiero que terminen mis compañeros, ya saben. Entre más quities a Josefo, pues ya. Creo que me voy a aventar para abajo. Ahí viene otra vez. Ahora sí, adiós. Pobrecito, ya se me acabó. Uy, ya se me acabó, ahora sí. Estamos en problemas. Corre, corre, se corre. Métete, me todas las cámaras por si me tira, pues dar un poco más de tiempo todavía. Ok, falta una máquina, 11citos. Estamos muy bien, mi equipo creo que ya me hice cargo del Hunter. Pues toda la partida. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo mueves, muchachote? Entonces creo que solo es que terminen la máquina, pero no la van a terminar, porque ya se va a acabar el mundo de cámaras y le van a reducir la decodificación. Pues vengo hacia esta parte, no sé si aquí, quizás. Ok, no. Pero por ahí andan correteando a la Perfumer. Resiste un poco Perfumer, porque si les bajó la decodificación, sí se las baja como a la mitad. Entonces tú puedes. No, ya no pudiste. ¿Qué hago? Lo mejor es que el Postman la rescatara. Pero no creo. No creo que lo... Es que él dice que decodifica, entonces no sé. Ok, voy a ir yo. Ya tenían casi la máquina, entonces... Supongo... Rescátela a alguien, por favor, porque yo tengo miedo. Entonces supongo que ya casi deben de tenerla. Y si me sacrifico, entonces me voy a sacrificar. Cuando me golpeé, supongo que ya deben de tener la máquina, entonces me levanto y la salvo. Ok, listo, la máquina. Ah, no, bueno, adiós. Que ahorita no. Y todavía me dice thank you la Enchantress. Y todavía me dice thank you la Perfumer. Todavía que la... ¿Acaso el karma está contra mí? Ay, no, hijo, y me dicen thank you a mí, de verdad. Y tú lo que hiciste, ya la partida estaba prácticamente ganada. Yo lo entretuve toda la partida y solamente es para que hubieran activado una máquina entre los dos. Voy a creer. Viene enojado el 11 ya. Pues es que para qué me dicen thank you si yo la salvé. Yo me hice cargo del Josefo al comienzo y todavía vienen y me dicen thank you. ¿Qué les pasa? Eso díganmelo cuando me tiraron a la primera empezando. A veces sí me pasa y ahí ya está. Yo digo que sí me lo merezco, pero... Ahorita yo me hice cargo de la partida, así que pues más bien debía haber rescatado al Postman y haberse hecho cargo él, pero pues... Ok, ¿me salvas? Sí, muchos thank yous. Golpea al Enchantress. ¿Yo saben qué, oncecitos? Yo ya no voy a ayudarlos. Aunque ya me enojé. Ya me enojé que me estuvieran diciendo thank you todos y ya me voy a hacer el ofendido. No es cierto, oncecitos. Dejen buscar la máquina. Creo que estaban para esta parte. La verdad no sé dónde estaban. Creo que es en una máquina de por aquí. Ok, no, acá no, acá tampoco.
Ah, ¿dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está la...? Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Supongo que debe ser esa. No sé, no sé si toda la verdad, estoy bien perdido como yo andaba con el Hunter. Ya la levantó, ya la levantó, ya la levantó. No, necesito, ya perdimos, ya perdí. Sí, ya está un toque, pero da lo mismo, ya me va a tirar, estoy golpeado. Le voy a dar detention, así que ya creo que ya estamos perdidos. Y no sé usar muy bien el wilding como para rescatar. De verdad, necesito, no, perdón, ya ahora sí. Discúlpenme, pero creo que voy a buscar el Dugion. Creo que mejor voy a buscar la trampilla, es lo mejor, pienso yo. Hice todo, ustedes de verdad están de testigos que hice todo lo que se pudo. Ok, no está aquí, tampoco aquí. Hice todo lo que se pudo, creo que hice un buen trabajo quiteando al fotógrafo, pero lamentablemente la partida, al final no sé qué pasó, pero creo que ya nos vamos a hacer la matación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tengo miedo, mamá, tengo miedo. No, necesito, no encuentro la trampilla para... Yo creo que debe de estar allá donde está el Hunter. Yo creo que está allá. Bueno, pues ya me estoy preparando. Me prepararé ya mis nachitas para la silla. Ahí les voy. Ahí les voy. Yo voy a usar el... Voy a ser marranito, pues, para ver si puedo tanqueársela, porque... Debe de estar aquí el Dugion, debe de estar aquí el Dugion. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No sé si lo alcanzan a ver, sí, ahí está. Siento que me va a pegar, necesito, siento que me va a pegar. Ok, sí llego, sí llego. Sí, al menos nos vamos a escapar, necesito. Si les ha gustado mucho el video, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse y activar campanita, claro, para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Órale! Nos vemos la próxima, necesitos. Se me cuida mucho, ya saben que les quiero. Y hasta aquí nos vemos. Bye, bye.